Hey, ¿cómo están, cracks? Bienvenidos a La Jugada Deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Empezamos el video, gente, con noticias de James, puesto que su situación en el Rayo Vallecano es tendencia en España y nuestro país. Todos piden que el 10 tenga más minutos en el equipo español. No jugó ni un minuto. Los colombianos están indignados. Vaya mosqueo tenían. ¿Apoyar a quién? Al 10 de la selección, James Rodríguez. Yo vengo a ver a James, claro. ¿Venimos a ver a James? A James más que todo. Pero James, ¿se quedó en el banquillo? Sí. ¿Qué te parece que no haya jugado James? Ni un minuto. No, hay que darle más minutos. Ni 5 minutos. Jugador de la Copa América y no jugar. Mal, fatal. La camisa de James pesa en la cancha. Hay que ponerlo a jugar. Desde Colombia, solo a ver a James, vamos con una tristeza. Si no lo pone a jugar, entonces ¿cómo quiere que coja ritmo? En la blanco no es justo. Sin embargo, Íñigo Pérez no se los concede. En el último partido hizo 5 cambios buscando la victoria o que algo diferente pasara, y no sucedió nada. Si quería sorprender o cambiar el esquema, James era el indicado, ya que el 10 con una sola jugada puede cambiar el partido, pero esto no lo piensa el entrenador. En las últimas horas la prensa comentó que James posiblemente tenga minutos este sábado. El sábado James va a jugar con el Leganés. Si no ocurre algo extraordinario. Y es una persona que tiene por qué saberlo. Me ha pedido que no diga. Que no diga su nombre. De local. No sé si de titular. Conmigo no. Y me dice además, ojo. Conmigo no. Fue un fichaje expresamente del presidente. Del presidente, eso está claro. Del presidente. Fue un fichaje del presidente. Total. Ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más. Opa. Con esta información podemos analizar dos cosas. La primera es que James no fue pedido por el entrenador. Toda la negociación y vinculación fue por deseo del presidente. Ya todos sabemos qué pasa cuando el DT no pide al jugador. Solo le da minutos por presión de la prensa o hinchas. De resto lo deja de suplente. Lo segundo es que Íñigo le pide a James que corra más. ¿Cómo es posible que le pida esto al jugador, sabiendo que su rendimiento se basa en pases certeros, arrastrar marcas y pelota quieta? Desde hace meses se sabe que James, en este segundo prime, se basa en las anteriores características mencionadas. El 10 solo corre mucho cuando pierde el balón o un ataque de peligro cerca de su zona. De resto, su función no es correr por toda la cancha al estilo de Luis Díaz. Por algo, en el esquema de Lorenzo, el capitán ha funcionado tan bien. El equipo se acopla al estilo de James para sacar el máximo provecho y ha servido en todos los partidos de la tricolor. En mi opinión, el entrenador del Rayo está perdido. O no sabe cómo es el estilo de James, o definitivamente no quiere al jugador. La prensa de España comentó lo siguiente. ¿Por qué no ha jugado después de jugar dos ratos James? Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas. Entonces, bueno, a eso se debe. Yo a veces pienso que hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Eso. Tiene pinta que este entrenador no le gusta a James. Bueno. O sea, tiene pinta que el entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América. Yo flipo un poco. Ya saben, cracks, que pueden comentar sus opiniones en la parte de los comentarios o debatir sobre las palabras de que James debe correr más. Estaremos viendo sus comentarios. Hablando de otros temas, unas palabras del entrenador del Girona encendieron las redes sociales cuando le preguntaron sobre Yasser y el número 10. Sabes que cuando chico joven, con mucho talento, cuando le dimos el 10, digo, nos hemos equivocado. Por esto. El 10 es, se lo tiene que ganar uno. Y es un gran futbolista y seguramente se merecerá el 10. Pero Pero darle el 10 a un jugador que acaba de llegar, que ha costado mucho dinero, que tiene muchas expectativas todo el mundo puestas en él, yo creo que le ha costado un poco más entender un poco lo que queríamos. Pero ha hecho un muy buen partido y estoy muy contento con él porque las charlas que hemos tenido y el entrenamiento y creo que ha estado, le han servido. Creo que es un chico, un buen chaval que va a ir a más. Pero darle el 10 a un jugador joven, el 10 es de James, que estaba en el otro lado. El 10 de Colombia es de James, pregúntale si se lo va a quitar. Por eso te digo, y aquí se lo hemos regalado. Pero es un jugador con un talento brutal. Y puede jugar por fuera o por dentro. Si te vas al extremo, no es el extremo que pensáis del año pasado. Es un extremo más de fuera hacia adentro, más de ser capaz de rápido combinar y cambiarte de zona o darte un pase de gol. Y por dentro es capaz de generar
muchas cosas. Entonces, bueno, tenemos que ir conectando con él más y que él conecte con nosotros más. Pero feliz por él y por el paso que ha dado. Ya en Valencia me gustó, por eso ya he repetido. Y es un jugador que no hay que regalarle el 10, pero espero que lo lleve con honra. Según el entrenador, darle el número 10 a Yasser fue una presión extra innecesaria. Así lo entendemos nosotros. Primero el jugador debía adaptarse al equipo y demostrar su calidad para ganarse el número 10, pero desde un inicio se lo dieron y esto lamentablemente lo pudo perjudicar. De igual manera es una presión que puede sacar todo su potencial, solo es cuestión de tiempo para que Yasser sea figura en el Girona. Cambiando de tema, batacazo en la Copa Libertadores. Ayer se enfrentaban Atlético Mineiro contra Fluminense, el actual campeón del torneo, y el equipo de los colombianos llegaba a este partido con ventaja de un gol. Toda la presión la tenía su rival, ya que necesitaban dos goles para remontar y avanzar de ronda. Para sorpresa de muchos lo consiguieron, marcador final 2-0, en el global 2-1, y Fluminense queda eliminado. Ambos compatriotas estuvieron de titulares, pero no pudieron hacer la diferencia. Arias provoca un penal para Mineiro, pero fue atajado por su arquero. Y Serna sale de cambio en la segunda parte. Con ese resultado, River Plate y Atlético Mineiro definen la llave para el primer cupo a la gran final. Cambiando a la Copa Sudamericana, Independiente Medellín se pierde la oportunidad de avanzar de ronda. El marcador final queda en empate a 1 y se definió desde los 11 pasos. Sin embargo, el equipo azul y rojo desperdicia el último tiro, quedando eliminados en su propia casa. Muchos hinchas están criticando a Pablo Lima por escoger patear de segundo, a pesar de ganar el sorteo. Si tienes la oportunidad de ir primero, siempre hay que aprovecharla. Pero el jugador tomó la decisión sin pensarlo. Ya para finalizar, gente, hay malas noticias para la selección Colombia. Hace un par de días comentamos sobre la lesión de Gerson Mosquera, donde sufrió un golpe en su pierna y tuvo que salir en camilla del campo. Ese día su entrenador en rueda de prensa comentó que estaba preocupado porque dicho golpe fue muy fuerte. En las últimas horas el cuerpo médico del club confirmó la gravedad de la lesión diciendo lo siguiente: Gerson ya se ha sometido a todas las evaluaciones y exploraciones que lamentablemente confirman lesiones en el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior. En los próximos días visitaremos a especialistas para ultimar el plan de la cirugía. Esto se llevará a cabo en las próximas dos semanas. Pésimas noticias para el jugador y la tricolor. Se pierde el resto de la temporada, y eso que acaba de empezar. Algunos periodistas dicen que regresaría a las canchas dentro de 8 o 9 meses, si todo sale bien, pero puede durar hasta un año de baja. Néstor Lorenzo ya debe tener en mente su reemplazo. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.